El año 2011 se crea dentro de la Universidad Austral de Chile el Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, enfocado al estudio de las ciencias naturales en todas sus áreas. Desde el origen del universo surge la formación de estrellas y planetas, incluyendo la Tierra. En nuestro instituto estudiamos la historia geológica de la Tierra y de otros planetas rocosos del sistema solar como Marte, Venus y Mercurio. Además, nos interesa la composición y estructura del interior de los planetas, con interés particular en el manto de la Tierra. A la vez, nos encontramos enfocados en el estudio de la reconstrucción del pasado desde el punto de vista de registros fósiles, y para entender cómo ha cambiado la vegetación y el clima de los últimos 150.000 años. Hasta ahora se ha trabajado en lagos, pantanos y en sedimentos marinos del centro y sur de Chile, entre el Maule y Magallanes. Otra forma de reconstrucción del pasado es a partir de la genética, que nos permite hacer reconstrucciones históricas de las relaciones ancestrales entre las especies vivientes. Por ejemplo, estudiamos cómo peces y primates han cambiado a través del tiempo y cómo las distintas fuerzas evolutivas han contribuido a dar origen a la diversidad presente en especies actuales. Dentro de la reconstrucción de la historia de las especies, nos hemos enfocado a los procesos biogeográficos que corresponde explicar la distribución actual y pasada de las especies en base a sus relaciones ancestrales y los procesos geográficos y ecológicos que las modifican y que las pueden hacer desaparecer. En respuesta al cambio climático, las especies también deben adaptarse a las nuevas condiciones ambientales y a la variación de estas en el tiempo actual. Este tema es parte fundamental de los estudios de nuestro instituto. Por ejemplo, las plantas han desarrollado estrategias para colonizar ambientes nuevos, modificados o perturbados. Dentro de las perturbaciones que modifican el ambiente están los desastres naturales, como el reciente terremoto del 2010 y la erupción volcánica del complejo volcánico Puyehue-Cordón-Caule el año 2011. Los desastres también pueden ser causados por el hombre, como el incendio del Parque Nacional Torres del Paine, los años 2011 y 2012, tras el cual la floración de cierto tipo de especies vegetales fue estimulada por el fuego. Estos eventos nos llevan a estudiar los procesos ecológicos dinámicos en términos de sucesión y recolonización de ambientes. De esta forma, se abren líneas de trabajo interdisciplinario entre ecólogos, genetistas, geólogos y geógrafos, respondiendo a los requerimientos actuales de los aportes científicos a la sociedad. A raíz de esto, han surgido en nuestro instituto líneas de trabajo que estudian la relación entre el medio ambiente natural y la sociedad. Estamos explorando los efectos de la domesticación de especies vegetales como el alga en la costa chilena. Asimismo, exploramos la capacidad de las ciudades de responder a cambios inesperados que producen terremoto, tsunamis y erupciones volcánicas para conocer la capacidad de adaptación de la ciudad, el paisaje y la sociedad. Nos interesa comprender los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza en el contexto urbano y cómo el hombre valora y utiliza las áreas naturales dentro del mismo, específicamente en relación a la capacidad de las áreas verdes de mejorar la calidad de vida urbana. Nuestro instituto tiene un fuerte compromiso con la sociedad que ha desarrollado a través de planes de vinculación con el medio y de proyectos de divulgación de la ciencia, como los proyectos Explora. En este sentido, trabajamos con niños de diferentes escuelas y edades, enseñándoles la importancia del medio ambiente que nos rodea y su conservación.
Nuestra misión como instituto es la generación de conocimiento basada en investigación científica del más alto nivel, en la formación de capital humano avanzado y vinculación con la sociedad en relación con las ciencias ambientales. Estas abarcan mecanismos y procesos ecológicos, evolutivos, geológicos y geográficos que explican la biodiversidad pasada, presente y futura a diferentes escalas temporales y humanas.